Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a The Surge. Vamos a continuar donde lo dejamos en el último directo, que creo que fue el lunes, podría ser. Sí, me suena a mí que fue el lunes. Bien, gente, pues vamos para allá, vamos a seguir. Nos quedamos justo, bueno, no avanzamos realmente, lo único que fuimos avanzando poco a poco y farmeamos. Que es lo que he dicho, voy a farmear en directo y si muero tengo que morir y si tengo que mostrar lo que tengo que mostrar, pues se muestra, no pasa nada. Vamos a hacer una prueba de chat, gente. Vale, ahí estamos. Nos quedamos con la armadura entera. Eso es. A ver, espérate, voy a bajar el volumen a esto. Voy a poner en silencio el móvil. Pongo una prueba de chat. Ahí está el mensaje. Perfecto, bien. Tenemos todo bien. A ver que me acuerde de cómo se atacaba, cómo se jugaba. No me acuerdo. Vale. Lo tengo ya más o menos. Tengo chatarra bien acumulada. Perfecto. Bien. Y nos teníamos el arma de fuego y este todavía no encuentro la cosa que me pide. Que no sé dónde podría estar. Vaya, hombre, quería partirle el este, pero bueno, da igual. Que todavía no sé cómo se sube ahí arriba. Está el ascensor ahí, pero no. No entiendo cómo acceder aquí, la verdad. Buah, me noto raro, ¿eh? Se nota que llevo sin jugar un tiempo. Bueno, creo que matamos a los dos de las armaduras esas guays, ¿no? Creo recordar. Ahí está. Perfecto. Ya empezamos. Que lo malo de estos bichos, ya sabéis, que les dan igual que les pegues. Ah, ¿me ha dado? Pensé que no me daría. Pues no sé, esta arma la veo potente. Yo lo que digo, el fuego hace mucho. Y si estuviera aquí friki diría, el fuego purifica. Vale, voy a revisar esto para quitarme la curiosidad, que ahora no me acuerdo. De hecho, la armadura de estos tíos, si mal no recuerdo, eran mejores y tal. Mira, sí, parece que ya está muerto. Aquí no podemos abrir, necesito sobrecargar, necesitamos aumentar los núcleos. Eso es lo malo. A ver, espérate, antes de nada. Ahí no se puede ir, eso parece una zona de mapa que no. Aquí ya lo cogimos, pero aquí no hay nada, ¿no? No. Madre del amor hermoso. Vaya, no esperaba que me persiguiera todo el mundo. Pensaba que tenían un límite. Espérate, a ver si los puedo evadir. A ver. ¿En serio? Vale, eso ha sido un poco patético, la verdad. Por mi parte. Bueno, pues empezamos ya el directo.
Have a nice day, Warren. Vaya, hombre. No, si no hacía falta que lo dijeras, Alex. Que por cierto, buenas tardes, me alegro de verte. Si ya, vamos, ya he muerto. Pues adiós. ¿Pero por qué viene el bicho este? Ya está. A freír espárragos. Bicho asqueroso. Qué pesado. Vale, aquí ya lo investigamos. No había nada. Ya lo cogí lo que había. Dios. Nada, no quiere morir. ¿Cómo resisten? Me caen mal estos tíos, ¿eh? Ah, ya está, otro menos. Vale, a ver qué han puesto por aquí. Nada, ¿no? Ningún comentario ni nada. Ah, curioso. Vale, vamos a investigar. Vale, tenemos un camino por aquí que creo que conecta con el otro de allí. Tenemos un ascensor. Vale, vamos a ir por aquí. Buah, es que veo muchos, muchos caminos. Vamos a hablar con este, a ver. O esta, no sé si es una chica. Sí, es una chica. Por un momento pensé que eras uno de estos psicos. Ya he encontrado a dozen o so de ellos hoy. Creo que siempre he atraído al tipo de chico. ¿Estás buscando algo? ¿Quién eres? ¿No estás tan dura contigo mismo? Bueno, no sé qué eso dice sobre mí, porque han estado chasing mi ass around too. First time I've smiled in days. Ya, Alex, me lo imagino. I'm Irina, by the way, trained engineer and apparently born survivor. You searching for something? Look at Mr. Inquisitive. Just trying to find something that would help me stay alive a bit longer. A good staff.
One that's not actually falling apart. On the off chance, someone needs a good beating. I'll see what I can do. Oh, look at you, the White Knight. I could get it myself, you know. But as long as vale, voy a intentarlo, Alex, pero es que no quiero darle un bastón. A ver, ¿qué vas a hacer? So what's with the staff and everything? I could ask you the same question. I guess sitting things out is just not our way. I never liked those smelter bots. Always kept an eye on them, even before this shit went down. It's time to push that damn emergency stop and scrap them for good. Got any idea what's going on here? Yeah. This company finally managed to burn the final vestiges of humanity out of us. Guess we're the lucky ones, though. Didn't drop dead? Haven't blown a fuse? At least not yet. What if I told you I have what you need? Usually saying that is a prelude to disappointment, but hey, I'm game. So, let's see what you've got. Tubo reforzado, negociador MG, espérate. Actually, typical. Every... Espérate, vamos a ver. Tubo reforzado es este. Y bastón MG es negociado. Ah, pues entonces el tubo reforzado. Yo este lo quiero, que es mil veces mejor que este. Lo que pasa que lo tengo mejorado, esto es lo malo. Hey, shouldn't you be searching? What if I told you? Usually. So. Tubo reforzado. What about this pipe? Good enough? Hardly. I just hope that wasn't your full arsenal. Don't want you to get hurt. Okay, maybe I promised too much. Sorry to let you down. I'm sure we've both been disappointed before. Better get going. And just as I... ¿Qué tengo que darle? ¿El otro? ¿El MG? Pues si le he dado ya un bastón. ¿Qué más quieres, hija? Me voy a quedar sin nada. Ah, no, mira, lo tengo aquí. Pensé que se lo había dado. Pues venga, se lo vamos a dar. What if I... You should... So... Well, this one comes with best regards from Creo's security. A striking argument in each negotiation. Boy, oh boy, you make me happy. I owe you. It's nice to know chivalry isn't dead. Better get going now. And just as I was getting to know you. Vale, ya se lo he dado. Pero ahora no lo tengo yo, me lo ha quitado. No, esa arma era muy buena. Cago en todo. Buah, yo por ahí no voy todavía. Espérate, que aquí hay mucho, mucho camino. Me cago en la leche. Mira, aún tenemos este lugar de aquí. ¡Ay, ay, ay! Ah, bleh. Calla, esto no quiero verlo. Pasa. Pasamos de ese. Ya me va a tocar, pero bueno. Vale, a ver, si vamos por aquí, ¿a dónde estoy yendo? Okay, guys. This is Binberg, so listen up. I don't know if you made it out of recycling. I don't even know if you can hear me. But if you can, meet me at the outbound station. Stay safe. I'll be waiting. We can make it together. Me cago en la leche, me cago en la leche. ¿Y este? Me va a matar. Adiós, adiós, Se ha matado. Se ha matado Paco. Quería tu arma. Se ha matado Paco, pero fuerte, Regenerador plásmico, eso qué cojones es. Ah, vale, inyectable que regenera la salud cada 30 segundos.
Sí, esa vara es cojonuda, pues ya no la vas a volver a ver, se ha muerto. Ha desaparecido en la nada. ¿La puerta de allí está cerrada? Es que veo mucho camino por ahí. A ver, voy a hacer una cosa. Me cago en la leche, ¿cuántas zonas? No, sí, ya, Ale, ya sé que tú la tienes, pero digo que el pavo se ha tirado y ahora ya apaga y vámonos. Joder, chaval, esto es inmenso. Qué grande es esto. No voy a ir por aquí todavía. Lo malo de esta armadura es que a la hora de correr se me gasta la energía más rápida, creo. Eso conecta con eso, vale. Entonces, creo que ya sé con qué conecta lo de aquí. La baba ya no está. Estamos en aquí, visita guiada por investigación y desarrollo. Pensé que me mataba, ¿sabes? A ver si esto nos lleva a donde creo que me va a llevar. Vale, espérate, porque ahora sí que me he perdido. Ya sé dónde estamos. Good to see you. Anda, mira. Vale, ahora solo tengo que conectar ese ascensor de ahí. El lado bueno es que todo esto ya lo tenemos investigado. Good to see you. A ver, este. ¿Qué dice? Hey, it's called. No se lo. No, no lo he encontrado por lo que veo. Don't forget your help out. Take care of you better. Vale. Podría mejorarlo para tener más defensa, pero es que estas son mejores, esta armadura. Va, voy a almacenar chatarra. Have a nice day. Warren.
Humi, buenas tardes, me alegro de verte. Hala. Aquí veo mucha puerta para abrir, ¿eh? So much for help coming. It's been over a day now and nothing. She's not responding when I call. It's getting worse out there and the noises are freaking me out. I can hear them, but at least there hasn't been any more screaming. Well, that's a blessing. But there's other sounds. I did see one guy. He was in a terrible state, but he seemed to know what he was doing. Heading to the executive forum. Maybe I should have gone like she suggested. Vale. No veo que podamos hacer nada más aquí porque las puertas están cerradas. Vale. Ahora tengo más bifurcaciones. Uf. Si bajo, parece que voy ahí y no. Esto es muy grande. DTS is a film. All. Está claro que las armaduras de velocidad estas que tienen de tal son de mujeres. Porque vamos. Vale. Vale, tenemos este camino y el camino de arriba del ascensor de aquí. Voy a ir por aquí a ver a dónde me lleva. Eso es. Quiero que venga el robot. La Virgen, lo que me ha quitado. No, es que el otro con la torreta no ayuda. No empeora. He de decir que estos bichos se me dan fatal. Lo peor es que aquí me dispara el tío de atrás y encima me puedo caer. Ya está. Uf. Vale. Una cosa menos. Vamos a ver cómo lo hago para traer. Bien. Hostia, que hay un agujero ahí. Dinamo voltaica. A ver. Venga, sincronización. Buah, 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 que me caigo, que me caigo. ¿A dónde vas? Sí, hombre. He pasado miedo ahí, ¿eh? Vale, bien, menos mal. A ver, este agujero. Cosa mala, ¿verdad? Sí, cosa mala. Pero cosa mala, mala. Muerte instantánea.
Vale, aquí ni nada más. Uf, la cámara en estas zonas cerradas no me gusta, ¿eh? Módulo de conmoción. ¿Módulo de conmoción? Matriz de acelerador V3. Consumo de potencia de núcleo 8. Aumenta la velocidad de ataque si la energía es elevada. Eso está guapo. Pero me gustaría saber dónde está lo del implante ese. Que pedía el amigo este. So Ferguson dumps us, then it's all buddy, buddy, coming to my party. Fuck him. Listen to this shit. Hi, pals. As you may know, next week is my birthday. Who does he think he is after what he pulled? There'll be tons of cakes, so bring your hunger to break Area 12. Hope he chokes on it. First the drones, then John, and now the salaries. He's got screws if he thinks we'll forgive and forget. One of these days, I'm gonna grab my tools and tighten it for him. Bueno, está bien abrir estas puertas. Ya viene este asqueroso. Ese es el peor ataque que tiene. Vaya, pensé que no me daría. ¡Vamos! ¡Ven a mí! Vaya, hombre. Voy a ir de chulo, mira lo que ha pasado. Mierda, no tenía energía. Lo malo es que no me quedan muchos implantes, pero bueno. Matriz de resistencia V3. A ver. Regeneración. ¡Oh! Este es muy bueno. Si la energía es elevada. No entiendo eso de si la energía. El carburador embozado. Ya ves. No sé de qué sirve abrir estas puertas, pero vale. Superimplante táctil. Un poco hardcore esto. Ah, estaba aquí. Aumenta el conocimiento de armas y obtención de conocimiento con armas. A ver si puedo ponerme esto, tío. Es que claro, con esta armadura es lo malo. Vale, aquí ya lo hemos cogido todo. No hay nada más. Mira, hacía tiempo que no veía uno de estos. Bueno, no dura un cagarro. ¿Cómo se nota? Voy a subir ahí arriba a ver qué hay. Lo malo es que estoy yendo por muchas zonas y me estoy alejando del punto de control. Es que esto es inmenso, me cago en la leche. ¿Qué ha pasado? ¡Dios!
Si el menudo viaje me tengo que hacer ahora. A ver si he conseguido. No. Pero es que no sé dónde se consigue. El Mosaic Sol ese. Hostia, si os digo la verdad, no sé por dónde era. Ah, sí, ya sé por dónde era. Qué pateo lo que me espera. Es que ya os digo, hay mucho camino, Es que no sé por dónde ir. Ahí está, adiós. Vale, a ver, tenemos que pasar por aquí. Esto va a ser terreno fangoso. Pues no sé si abrir las puertas ha sido buena idea, ahora que lo pienso. ¡Coño! Me sigue hasta aquí. ¡Dios! Me ha llevado con él otra vez. ¡No! ¡Mis 3000 de chatarra! Me cachis. Qué muerte más estúpida, es que lo veía venir. Bueno, sí, va a coger los 608, quien yo te diga. El lado bueno es que ahora podemos investigar otras partes. No, por aquí estoy yendo mal. Pero bueno, ya que viene este motivado. Sí, hasta luego. Ha sido una muerte muy estúpida, tengo que decirlo. Vale, voy a intentar matar a los robots de arriba, ya que estoy mafado, a ver si... Ah, genial, 4000. Bueno, gracias, Alex, por desanimarme más. Da igual. Vamos a intentar matar a estos bichos. Que los dejé aquí y me... los quiero cargar, no sé. Los bichos estos se cargaron esta mierda y yo no sé cómo romperlo. Y había un objeto ahí, ¿eh? Yo me acuerdo que había un objeto ahí. Nada, les dice. Anda, mira, solo he conseguido que se levante uno. En plan, estoy bloqueando. Me da igual. Te rompo la guardia. Bien. Quito tanto como ellos a mí. Qué bien. Es recíproco, al menos. ¿Los núcleos auxiliares? Tengo que tener ya muchos.
Perfecto. Miedo me da con el pavo ese ahí. Bueno, pavo, pava, lo que sea. Ahora, pasando. Quiero cogerlo de ahí arriba, pero no sé cómo demonios se sube ahí. Es un camino alternativo porque ahí veo una puerta. No sé. Do you require assistance, Warren? Tengo 7000 de chatarra. Madre mía. Había una forma de... No. Aquí. De hecho, ¿construí al final esas armaduras? No. Pero tenemos esta. Esta sí. Es verdad, tengo consumibles. Bien, ranura de implante desbloqueada, perfecto. Vale, de salud tenemos para aumentar la salud. Que no sé. No lo veo muy útil ahora mismo. O sea, es muy útil, quiero decir, pero es que no puedo ponerme eso tampoco. Este ya lo tenemos puesto. Sí, este ya está puesto. Y aquí podríamos ponernos este. Es que ocupa 3 de potencia el núcleo. No sé si había otro más. No. Ahora, otro que me interesaría ponerme a lo mejor. Aumenta el impacto. Ta ta ta. Velocidad de ataque. Es que no sé. Yo creo que así va bien. Vale, tenemos 3000. Voy a almacenarla. Es que no sé. Ah, vale, no, no hemos creado la armadura. Aquí me pone que no. Vale, vale. Es que pues estoy por crearla porque creo que es mejor. Bueno, voy a crearla. Ostras, que me... No me llega la pasta, no. Es peor. Aunque consume menos, pero es peor. Anda. Tenemos otro. Pues vamos a coger esto. Vale, perfecto, bien. Happy to help. ¿Dónde da? Vale, a ver. Es que como he dicho, hay muchas puertas cerradas y muchas cosas de sobrecarga que no podemos. Vamos a bajar aquí, a ver.
que hay tantos caminos que yo ya no sé cuál coger. Nada, que se pierde la chatarra. Está cerrado, no podemos hacer nada. Vale, esto es para coger un tren, vale. Entonces descartado. Entonces ahora mismo solo veo dos caminos, porque todos los demás están tapiados. De hecho, ahí arriba ya subí, ¿no? Sí, aquí ya arriba ya subí. Creo que ya lo cogí todo lo que había aquí. Ah, no, eso conectaba con la parte de allí. Y esto... sí, aquí no había nada más. Sí, que esto conectaba con la otra, vale. Pues nada, vamos a ir por aquí arriba. A ver qué hay, porque no tengo ni puñetera idea. Vale, esto. Vale. Chatarra. Parece que no hay nada más aquí. Vale. Dios, qué destrozo. Cuánta casquería aquí. ¿Y aquí ni nada más? ¿Solo esto? Ah, era la puerta que conectaba. Vale, vale, vale. Bueno, es otro atajo. Sí, viéndolo así tampoco es tan malo. Vale. Vale, y no me ha quitado vida. Pero he de decir que odio estas cosas. Me gusta pelear en zonas que te puedes caer, de verdad. Mira, ahí hay otra máquina de las que me dijo Alex. Podría enfrentarme a ella. This has been again. I'm still waiting at the outbound station. I want to try and get to the old bio labs. I'm hoping it's safer there. But I'm not leaving without you. I know recycling and the waste storage are a mess, but get through there, and it will get better. Buah, esto está todo controlado, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos bichos hay aquí? Solo uno. Vale, da igual. Warning. Canal bridges extending in recycling.
With the implemented overtime hours, my guys have been relying on their implants, but I'm noticing increasingly erratic behavior from them. This schedule was meant to be temporary, but it's been months now with no sign of respite. Now, I don't blame my team for using, but the side effects are becoming increasingly apparent. There's even been fights. And, you know, some people are just acting downright weird. And we're going to have big problems soon if something isn't done, and I won't be held responsible. No sé qué he hecho. Si la salud es baja, los ataques certeros... Bah. Vamos a ver a dónde me lleva el ascensor. Aunque quiero investigar la zona de la chatarra esa, porque había otro robot de estos y me lo quiero cargar. Vale, el problema es que ahora no tengo ni idea de dónde estoy. Ah, vale. Ahí abajo no suena bien. Mira, moneda brillante 2. Amplificador kinestíquico, a ver. Aumenta el conocimiento de armas y la atención de conocimiento con armas acopladas y a una mano. A una mano y dobles. Mira, otra moneda brillante. El botón que usé, que se cargó una, ¿qué? ¿Una puerta o algo? Vale, pues ya tenemos más monedas. ¿Qué hago? ¿Las uso en la moneda en las estas? A ver si me deja... Si me tiro aquí muero, ¿verdad? De esas máquinas. Pero si me tiro a estas cosas, muero, ¿verdad? A esa... ¿Son 5 monedas? Ah, llevo 3 solo. Vale. No inserté una, me faltarían 2. O una, creo que me falta una solo. Vale, mueres, perfectamente. Es que estaba claro. No lo imaginaba, pero bueno. Dios, es que esto es gigantesco. Alex, ¿tú no sabrás dónde está lo del implante ese del tío que me ha pedido? El...
para curarse. Mira, ahí hay un objeto que creo que se coge desde arriba. Sabueso, a ver. ¡Ostras! ¡Qué gordo esto! Quita, quita. Why won't you believe me? You've seen the bodies, but I've seen him doing it. Why'd I make this up? Others have seen him too. It's just one guy. It's always the same. Bodies dismembered, missing limbs. God knows what he's doing with them. You know, I know this Liberator story happened decades ago, but what if he's back? What if it's not just urban legend? What if he's real? What if this whole mess is because of him? Estoy cerca del boss, dices? Pues... No sé, ¿eh? Aquí deberían poner un acceso o algo. Dios, es que esto es gigantesco. Me estoy perdiendo. Mira, aquí hay otra escalera. Aquí otra escalera. Vale, ahí hay un objeto que quiero coger. No, el implante creo que está... ¡Ah! Dices el implante. Vale, vale, vale. Pues nada, habrá que esperar. ¡Ah! Mira, esta zona. Otro atajo. ¿Por qué ha vuelto a aparecer este tío? Me lo imaginaba. El problema es que hay demasiadas puertas y como demasiados lugares y te lías. Compañero reciclaje. ¡Oh! Cambio rápido. Aumenta la cantidad de chatarra tecnológica que se tiene al matar enemigos. Esta es buena. Pero es que, ¿qué me quito? Si todo es bueno. Como no me quite este... Nada, da igual. Vale, a ver... Tenemos un camino por aquí y me estoy olvidando de otro, pero... No, aquí no. Voy a ir arriba otra vez. Por el ascensor este.
Porque aquí ya lo hemos cogido todo. Vale. Yo no veo que se mueva nada. Plegados, replegados. Warning. Canal bridges extending in recycling. Extendidos, pues no sé. Sinceramente no lo entiendo. Vale, aquí, esto es lo que yo decía. Vínculo de apoyo 2. Ah, espérate, esto es... Claro, aquí ya estuvimos. Ah, esto es un atajo también. Vale. Bueno, el camino cada vez queda más claro. Sí, el camino queda cada vez más claro, ¿vale? El problema es que me estoy dejando alguna otra puerta. Bueno, ¿ya me ves desde aquí? Me quita demasiada vida. Mira. Voy a cambiarme un poco porque... Es que claro, lo que tengo es esto más potente que nada, porque lo demás... Vamos a probar esto un poco. Potenciador de resistencia, eso es una guay. Aumenta al máximo de resistencia, a la par que lo hace la potencia de núcleo. ¡Oh! Esta es muy buena. Me voy a tener que quitar algo. Mira, hay una... Yo esta zona no he ido, creo. La zona de la valla, digo. Pila de banana... De vanadio. Mira, ahí está el boss, creo. Ese es el que decía Alex. Me van a matar. ¿Por qué huye? ¿A dónde va? ¡Yuuu! ¡Qué golpe, chaval! Bueno, eso de cortar la cabeza ha sido un poco falso, pero...
Pues estamos cerca del boss, gente. Obviamente no me voy a ir a por él, porque tengo que abrir atajos o algo. Se llama Jo. Qué bien. ¿Estos son nuevos? Ahora me entero de que esos vapores me quitaban vida. Que no me he dado cuenta que era ácido. Pues no estoy yo para pasar por aquí, ahora que lo pienso. Sí, no. Está claro. Vale, vamos a volver atrás y voy a curarme porque... Aquí quiero llegar yo. Ahí abajo, ¿cómo coño se llega? Hay unas cajas ahí. Y no puedo bajar. Vale, esto lo hace más complejo aún a la hora de investigar, porque si cada vez que me meto por un lugar hay más lugares. Vale, lo malo es que hay un pavo aquí. Ya está. Bien. Jugando bien los papeles, todo funciona. Bien, hemos abierto la vallita esta. Perfecto. Ah, amigo. ¿Y esto a dónde lleva? Y hay una puerta ahí. Joder, ¿cuántos atajos y puerta? ¿Y esto a dónde lleva? Estímulo vital. El estímulo vital este me suena. A ver. Ah, no, pero este es el de aumento de barra de salud. Espérate, solo para coger esto. Buah. Vaya bazofia. Me siento timado, eh. Timado y decepcionado. Entonces lo que importa es la puerta de ahí. Pero claro, si no podemos abrirla. Y por aquí no me puedo meter. Aquí arriba no hay nada. Vale. Pues nada, vámonos. Porque he dicho que por ahí no me quería meter yo. Con poca vida. A ver, había aquí un camino, ¿no? Sí, a ver. Es que me estoy liando, ¿eh? Hay tantos caminos que... No tengo ni idea de por dónde voy. Vale, a ver. De aquí. Ahí lo hemos investigado todo. Estaban los del ratón mouse ese, tal, Iron Mouse. Por ahí es el camino que lleva aquí. Había alguna puerta que no podíamos abrir. Vale. Thank you.
This is not a scheduled break time. Do you require assistance, Warren? Creo que me voy a quitar esto y me voy a poner lo de energía. Que no me acuerdo cuál era. Ah, era este. Vale. Es que este está muy bien, porque tajo sí que tengo, pero claro, consume energía. Ay. ¿Y este no me lo puedo quitar todavía? ¿Para ponerme un poquito más de salud? No. Dado que no tengo mucha defensa, voy a mejorar esta. Ah, no puedo. Ah. Es que... No, paso. Vámonos. Vale, ¿qué hora es? Son las 8 y 26. Bien, vamos a investigar un poquito más. A ver a dónde podemos llegar. El ascensor este de aquí sigue sin funcionar, ¿no? ¿Que cómo demonios se subirá ahí? Porque vamos... Esto baja. Y de ahí arriba. Espérate que no venga este. Bueno, por lo visto hemos investigado todo. O sea, la zona ni nada más. Bueno, el aumento de resistencia ha sido un poquito miseria, la verdad. Aquí, toda esa zona ya la investigamos. De hecho, ¿bajé allí? Ay, no me suena haber bajado ahí, ¿eh? Creo que no bajé ahí. O tal vez sí, no lo sé. A ver, vamos a investigar. No, aquí no he bajado. ¿60 de sobrecarga? Madre mía. Mira, módulo de dron conseguido, conmoción, en vista de toda velocidad, pero esto ya lo teníamos. ¿Ves? Por aquí no había bajado yo, ¿eh? Esto mejor investiguémoslo ya. Es que vas por un sitio, te olvidas del otro y aquí te pierdes, ¿eh? Como te descuides. Error. Espérate que hemos conseguido una de las que me gustan a mí. Míralo. No puedo ponérmela. Oh, necesito el centro med. Pues tenemos que conectar ahí dentro, pero... Es que hay tantos caminos. Claro, imagino que será para llegar ahí sobrecargando eso.
Luego me queda abrir la puerta de ahí dentro de allá. Me cago en tu puta madre. Ven aquí. Hala, esto por feo. Mira. Ole, me ha dado una cosa buena. Vale, a la larga es mejor ponerse más implantes que aumentarse cosas. Porque si sabes jugar. Pero claro, el problema que hay es que la resistencia es muy poca y no sé. Hello. A ver, implantes. Al menos ahora tenemos 6. Pues digo, más. Más 9. Ah, me tengo que quitar esto, pero para quitarme esto necesito más módulo de energía. Es que claro, la armadura. Lo malo que tiene es eso, que no sé cuál. Esta podría ser mejor, porque el casco 10. 10. Y la podría mejorar. Bueno, no, no puedo. Take care. Bueno, vamos a ir a la zona otra vez, que estaba llena de ácido. Pero me da rabia porque hay muchas puertas que no he abierto. Y no solo aquí, en el principio del juego también. Como odio estas cosas. Que les pegues y no se inmuten. Creo que este era más rápido, ¿no? La de aquí. Sí, este era más rápido. Vale, no, me he confundido por aquí. Mira, un arma nueva. Y un diagrama nuevo. Brazo liquidado. A ver. Nah, es muy lenta. Me cago en su existencia. Menudo golpe me ha pegado. Mira, otro. No es justo, el ácido no le afecta a él. Encima para colmo me ha matado. Menos mal que había escondido la chatarra, que si no. Me parece injusto, pero vale. A ver. Defensa 6, 7. Esta es peor, pero muchísimo peor.
Es que a la larga creo que esta armadura va a ser mejor que esta. Tampoco lo sé. Happy to help. Vale. Pues nada, vamos otra vez. A ver si puedo desbloquear la zona del boss. Venga, vamos para allá. Bueno, pues nada. Quería darle al cuerpo y no me deja. Ya está, que tampoco son tan difíciles. Manu, ¿cuánto tiempo sin verte? ¡Hostia! Me alegro de verte por aquí, tío. ¿Qué tal? To all Sector 12 employees, I hate to be the bearer of bad news, but unlicensed gambling violates federal and state law, and thus places Creo at a not insignificant risk of criminal charges and liability. So, all raging drone events are to be canceled immediately. Borrowed drones and other company equipment can be returned anonymously. Don't make me the bad guy here. I love a good drone fight as much as the next guy, but what we're doing here is too important to risk infractions of this nature. R. Ferguson. Pues el juego está guapo, Manu. Lo que pasa es que es un poco tosco. Si has jugado a Lords of the Fallen, que es de los mismos creadores, pues te fijarás que es lo mismo, pero versión con robots. Sí, la verdad es que no hemos concedido, no sé. Yo pensaba que te pasarías algún día y mira, al final. Mejor tarde que nunca. Es un poquito también estilo Dark Souls. Ya, es una armadura de DLC que he conseguido matando al bicho. Y cuesta. Lo que pasa es que esta armadura es un poquillo malilla en algunas cosas. Bueno. En este pasillo la cámara está jugándome una mala pasada. Ya está. El oro de Fallen me gustó. Ah, pues entonces este te va a gustar. Yo que tú lo descargaba del plus y le daba, ¿eh? A mí me está molando bastante. Mira, ahí tenemos el boss de esta zona. Qué miedo me da. No sé cómo... Hay que romperle todas las patas, creo que me dijo Alex, para conseguir su arma. Inmenso, tío.
Lo que pasa es que es un poquito tosco, como el oro de Fallen. No está tan pulido. En base a velocidad y demás. ¿Esto qué es? Giro estabilizador. A ver. Reduce la resistencia consumida al bloquear ataques. Oh, esto está muy bien. Sí, es un poco gordo el juego, si te fijas. Pero te meten unas hostias que no son normales. ¿Ves? Mira lo que te digo. Tengo una armadura que se supone que es fuerte y mira. ¡Coño! Hostia, que me ha dado. Pensé que no me iba a dar. Cold on the concrete floor, half dead, awakening to a nightmare. I couldn't remember where I was, who I was. But when I saw those people, what happened to them? Somehow I made it pop. All memories are blurry and hazy. I remember the pain. I've never been so afraid in my whole life. I didn't even realize I was totally blind in my left eye until medbay patched me up. I'm better now. Even my sight is coming back slowly. Ya está. Joder. Se ve un poco pardillo el estilo de combate. Sí, hombre, en comparación a lo que ha jugado y demás, como yo, pues sí, es un poco lento y pardillo. Pero el juego está bien, ¿eh? No sé, a mí me está molando. Sobre todo la historia se pone interesante. Mira, otro de estos. Contrapeso. ¿Pero este es nuevo? ¿O es el mismo que ya tenía? Sí, este es. Este ya lo tenía. Esta es una versión mejorada y esta es la versión normalita. Lo que pasa que el mapa es gigantesco, es muy amplio todo, no sé, es todo muy raro porque... Ya te digo, yo me tiendo a perder aquí mucho. Hostia, ¿dónde estamos ahora? Coño. Pero lo bueno de este juego es que puedes ir rompiendo las armaduras de los tíos, ir consiguiéndolas así. No sé, está interesante. Tubo reforzado. Espero que antes de llegar al boss podamos ir a alguna zona para guardar. Porque no tengo ninguna gana de enfrentarme al boss así, la verdad. D, where do you check in? I waited 30 minutes for you yesterday. That's far too long for me to be out and about. I need those items. But if you can't procure them, I have other sources, so don't worry. Just let me know you're okay. ¿Cómo consigo lo de la seguridad? Pues yo quiero terminar unos trofeos que me faltan del Dark Souls 2. A ver si puedo terminarlo este finde, que el Dark Souls 2 sí que es un tostón. Bueno, a mí me encantó. Yo no tengo queja. Para conseguir esos procesos de seguridad, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿la cabeza hay que ponerse el traje? A ver, a ver, a ver, que aquí veo mucho daño. Madre mía, no sé dónde demonios me estoy metiendo. ¿Cables azules? He conseguido un implante nuevo. Un millón de enemigos en la... Sí, no, aquí hay mucha bicho, mucha cosa suelta.
No entiendo. Si me tiro ahí, me mato. ¿Para qué sirve entonces bajar a subir aquí? Pero es que quiero que se acerque. Quiero que salga del ácido ese. ¿Me ha pegado? Bueno. El mapa sí es el mejor de todos. Tiene mucho mapa y muchos bosses, pero es lentísimo. ¿A qué te refieres? ¿Al Dark Souls 2? ¿Por ahí he venido? Algo me dice que este ascensor... A ver... ¡Bien! Hemos vuelto al principio, perfecto. Ahora solo me falta conseguir entrar ahí, que no sé cómo se consigue. Vale. Muy bien, perfecto. ¿Qué hora es? 8:47. Vale. Mira, no te iba a matar, pero... Me has cabreado. Good to see you. Perfecto. Perfecto. Esta armadura, defensa 10. Oye, pues esta es mejor. ¿No había conseguido una armadura nueva? 12. 8. Bueno. Es que claro. Debería mejorarme algo, pero no sé el que voy a mejorarme. Vale, antes de acabar el directo, voy a investigar un poco. No me fío de este tío, que siempre me está fastidiando. Por cierto, tengo 42 de núcleo. Necesito 50 mínimo para poder activar alguna de las zonas que he visto por ahí. Y 60 y 70 y 80 son las cantidades que he visto que se necesitan. Pero realmente tengo 38 de núcleo, claro. Lo malo es que la resistencia se regenera muy lento.
Esto de no poder abrir puertas, porque no sabes por qué. Y aquí está el boss. Okay. I'm sorry, buddy. I just can't wait any longer. I hope you're okay, that you're still out there. That you found a safe place. I'm going to take the maglev to the old bio labs now. Try to get there if you can. I'll be waiting. My thoughts and prayers are with you. Vale, esta ya se puede abrir. ¿Qué era? Me falta esa, que no sé dónde conecta. ¡Ah, mira! Conecta con esta puerta. ¡Oh, qué buena conexión! Pero hay una cosa aquí que no... Nada, da igual, paso, que aquí hay un tío. Vale, gente, pues nada, voy a volver al centro médico y lo dejamos. Que no voy a enfrentarme al boss ahora, eso lo haremos en el siguiente directo. Además, todos sabemos que me va a tardar un directo entero, me lo come seguro, porque no sé los patrones y me va a destrozar. Me gustaría en este juego un mapa. Hello. Vale. Pues hasta aquí, gente, lo vamos a dejar. Ha estado muy bien, hemos avanzado. Aunque no lo parezca, hemos avanzado. Porque es que este mapa es gigantesco y había muchas cosas que abrir. Y aún quedan muchas cosas por abrir e investigar. Así que, a ver cómo lo hacemos. Pues nada, gente, nos veremos en el próximo directo, que no va a ser mañana, por desgracia. Ya os lo digo yo. Y el domingo creo que tampoco. Así que lo retrasaremos al lunes. Lo siento, pero es que esta semana he estado muy ajetreado y estos días, bueno. Y bueno, eso, que lo he dicho. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, seguirme para más contenido y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y darle a like. Y nada, gente, hasta el próximo directo. ¡Nos vemos!